Bueno, hemos definido que ante el pedido y considerando que era justo también a solicitud del presidente del Consejo Deliberante, que ya habían tomado una decisión de recibirlos y otorgarles este aumento que lo vienen gestionando hace mucho tiempo, otorgarles 3,50 y 0,26 la bajada de... el pedido de ellos era de 5,80 y 5,40. La semana entrante, todavía no se ha determinado el día de sesión, pero la semana entrante. Aparte de eso, hemos también aprobado las penalidades para los que circulen irregularmente, o sea, sin las licencias que otorga el Sutrapa, con de 10,000 pesos para los que circulen sin licencia, 5,000 pesos para los que tengan licencia de otros lugares. Y 2,000 pesos para los que no tengan establecido, como es la obligación de una ordenanza, todos los datos correspondientes al propietario y al conductor del taxi. Se ha determinado el día, pero sí que se asegure un mayor control, una mayor calificación y que se establezcan las penalidades correspondientes. No, el canon se lleva a 80 pesos, pero había un acuerdo con los taxistas en aumentar este canon y ellos pedían que el monto este que va a recaudar la municipalidad sea exclusivamente para controles y que los taxis ilegales o quienes no tengan licencia sean secuestrados con mayores controles y que toda esta plata se pone en la ordenanza que vaya directamente a lograr una mayor eficiencia en el control e informatización del sistema. Bueno, yo creo que a nadie le gusta aumento, pero hay que a nosotros nos toca una responsabilidad. Hoy por hoy, el último aumento es el que se le ha dado a los taxistas, ha sido el año pasado, y del año pasado, en diciembre del 2010, a esta fecha, las cosas han aumentado mucho más que un 20%, y más si vos te llevas de la misma, hasta el mismo taxista, no hablo del dueño del taxi, sino el chofer del taxi, no ha tenido aumento de su salario, y con esto también va a tener un aumento de su salario. O sea, es feo dar aumento, porque repercute en la gente, pero tenemos que ser responsables. ¿Qué es lo que hay que priorizar? Que mejorar el sistema, que es lo que estamos tratando de mejorar, y ser responsable y dar la cara y tener que darlo al aumento. Desgraciadamente hay responsabilidades que nos tocan y tenemos que ser lo suficientemente responsables y objetivos y dar los aumentos.